Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a estar aquí hoy a las comisiones de igualdad del ICMOL, del IFIC y también a la Universidad de Valencia. Cuando María González, que coincidimos en un congreso en Portugal, me sugirió la posibilidad de venir a participar en estas jornadas, lo cierto es que me sentí muy honrada. Por una serie de motivos no he podido participar hasta la sexta jornada, pero bueno, estoy encantada de estar aquí hoy con todos vosotros. Y también un agradecimiento especial a Eugenio Coronado por su amable presentación. El tema de mi charla es ética en la investigación, buenas prácticas científicas. El tema de la ética en investigación o en ciencia tiene muchas aristas, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con los límites de la ciencia, con la incertidumbre en los resultados de lo que vamos a investigar, con todo el tema de la investigación dual, con, como os digo, qué se puede y qué no se puede investigar. Eso es un apartado muy importante de la ética, pero que yo no voy a abordar aquí hoy. Yo hoy me voy a centrar más en, no tanto en lo que es el objeto de la ciencia, sino en cómo se lleva a cabo la investigación científica. Y en concreto voy a hablaros de las buenas prácticas científicas que también tienen muchas aristas. Bueno, podríamos hablar de conflictos de intereses, de experimentación animal, de tutorías, pero sobre todo me voy a referir a esta parte de aquí, qué es lo que tiene que ver con la integridad científica y en contraposición de la integridad científica, las malas prácticas, que es lo que se llama FFP, que es la fabricación, la falsificación y el plagio. Así que voy a hacer una pequeña introducción, luego daré unas definiciones, luego analizaremos la incidencia de las malas prácticas frente a lo que es la integridad científica, más que nada para ver si es algo que nos debe de preocupar o no. Veremos también las consecuencias que son muy, muy detrimentales para la ciencia y los costes. Intentaremos analizar las causas y veremos también qué iniciativas hay para promover la integridad científica. Y por último, hablaré de algo un poco por encima que también tiene que ver, que son el tema de las publicaciones. Bueno, el fraude científico no es algo nuevo, aunque ahora pues, tiene más repercusión en los medios. Dicen que el primer gran defraudador fue Ptolomeo, que copiaba los datos de Hiparco sin bueno, darle el correspondiente crédito, difícil de comprobar, claro. Pero si avanzamos unos cuantos siglos, llegamos al fraude de Piltdown. Esto fue un descubrimiento en el año 1912 que hizo bueno, Charles Dawson y que bueno, publicó a viento y marea que había encontrado el eslabón perdido. Tenéis que situaros en esa época, en la época en la que estaban de moda las teorías de Darwin, con lo cual era un descubrimiento importantísimo, ¿no? Bueno, él decía que tenía un resto que era mitad simio, mitad humano. El caso es que, a pesar de que tuvo muchísima repercusión, eso quedó más o menos aparcado, fundamentalmente porque no se encontraron hallazgos similares en ningún otro yacimiento, hasta que en los años 50 el propio Museo de Historia Natural del Reino Unido lo investigó y ya con las modernas técnicas de datación de carbono 14, etc., se llegó a la conclusión que era un fraude, que lo que habían hecho era que habían más o menos juntado un cráneo de un humano y una mandíbula y un par de molares de un orangután. Pero eso, como os digo, hizo muchísimo daño al museo y bueno, ha sido quizás uno de los primeros fraudes conocidos. Más recientemente habréis visto a lo mejor en prensa dos casos de mala praxis, de fraude científico, que los dos tienen que ver con células madre. Una es la del coreano Hwang Woo-suk, que este, bueno, publicó unos datos increíbles y además falsos acerca de clonaciones de embriones humanos, y otro en el Instituto Riken de Japón, que hablaban también de, bueno, de un método
para conseguir células pluripotenciales, células madre pluripotenciales, que luego resultó que era un fraude y que eso acabó con el suicidio del investigador principal y con un daño reputacional muy grande para el Instituto Ripken. Pero ya Charles Babbage, el famoso matemático, ya decía que bueno, falsificar, inventar, recortar o cocinar datos iba a ser un poco el final de la ciencia, ¿no? Bueno, ¿qué es la integridad científica? Bueno, no hay una definición clara ni unánime de lo que es la integridad científica. El RI en inglés, Research Integrity, en cada país, en cada código se define de una manera. Todo el mundo está de acuerdo que lo importante es que son una serie de principios y responsabilidades que deben de repercutir en todo el tiempo, en todos los aspectos de la ciencia. Bueno, os podéis imaginar responsabilidad, fiabilidad, objetividad, imparcialidad, honestidad, etc. Y todos estos principios y todos estos valores tienen que trascender en todas las etapas de la investigación, desde la concepción, la propuesta, la ejecución, la supervisión de científicos, la evaluación de la investigación, la comunicación y también en la interacción entre los investigadores. O sea que la integridad científica es algo que subyace a todas las etapas de la investigación y que aunque no hay una definición exacta, sí que se basa en una serie de principios comúnmente aceptados por todos los investigadores. Frente a la integridad científica está lo que se llama la mala praxis, o el fraude, la mala práctica, básicamente el FFP. Igual que no hay una definición de RI, tampoco hay una definición de lo que es la mala praxis. Os he recogido aquí la de la Oficina de Integridad de la Investigación, la de la ORI de Estados Unidos, que es la primera oficina de integridad en investigación que se creó. Y para ellos la mala praxis implica la fabricación, falsificación o plagio, tanto en la propuesta, ejecución o revisión, evaluación de la investigación, lo que se llama FFP. La fabricación es, bueno, inventarse datos o resultados. La falsificación es manipular materiales o resultados o equipos de forma que no queden descritos con autenticidad. Y el plagio es, bueno, pues apropiarse o copiar ideas o datos de otras personas sin darles el correspondiente crédito. La mala praxis, por supuesto, no incluye los errores de buena fe ni las diferencias de opinión. Para que sea mala praxis, también según la ORI, tiene que haber una significativa desviación de las buenas prácticas, tiene que haber sido realizada conscientemente o de manera muy negligente, o sea, trabajar muy negligentemente también es una mala práctica, y que la mala praxis haya sido probada con evidencias científicas. El problema es que además de estas malas prácticas con mayúsculas, la FFP, hay una serie de malas prácticas que sin ser consideradas fraude científico sí que van minando la manera en la que uno hace la investigación, que a veces se llaman prácticas cuestionables, en inglés QRPs, y que incluyen, según la definición de la OCDE, algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la mala conducta en la práctica de la investigación, pues hacer un diseño pobre o deficiente. La mala conducta relativa a los datos, es importantísimo que se guarden los datos durante muchos años, que se guarden de una manera correcta. Aquí también podemos incluir la interpretación abusiva de datos, o sea, si uno con 3 o 4 resultados hace una generalización. La mala conducta relacionada con la publicación, las autorías inmerecidas, los ghost authors, que son los autores que hacen el trabajo y no los citan, o los guests, que son los que no han hecho nada y aparecen. La fragmentación de las publicaciones, eso que los ingleses llaman salami slicing, o también la duplicación. Sigue habiendo más malas prácticas o mala conducta concerniente a la persona del investigador, en lo que se refiere tanto al tutelaje como a la dirección o la interacción con otras personas. Y también hay una mala conducta en relación a la financiación de la investigación,
pues, por ejemplo, no descubrir los conflictos de intereses o malversar los fondos, ¿no? De tal manera que esto es como un continuo, ¿no? Que vamos desde la integridad científica, pasamos por estas prácticas cuestionables que de repente se hacen inaceptables y eso ya nos lleva a la mala praxis. El problema normalmente no son FFP, que son como más claros de detectar y que están en todos los códigos de todos los países. El problema son estas zonas grises, estas prácticas cuestionables, que muchas veces pues como que nos sentimos o que nos podemos sentir, va, si total elimino un punto, va, si total no lo he hecho, pero si lo hubiera hecho hubiera salido, ¿no? Yo creo que eso es importante y por eso el mensaje es que hay que hacerlo todo siempre con el mayor rigor y la mayor integridad. Continuamente se está revisando lo que es la mala praxis porque no hay una definición, como os digo, generalmente aceptada. Y en este trabajo insisten en que se debería incluir el acoso. Hay mucha controversia porque, bueno, el acoso trasciende a lo que ocurre en un laboratorio, pero hay quien dice que ya está bien de preocuparse de cómo se tratan los datos y nos deberíamos preocupar más cómo se trata a las personas. Y esto es importante, la integridad científica hay que mantenerla siempre, incluso en condiciones extremas, como puede ser el caso del COVID-19, de la pandemia. Y ha habido dos declaraciones importantes, una del ENRIO, que es la Red Europea de Oficinas de Investigación, y otra de la Red Europea de Comités de Ética de Investigación, en los que han llamado la atención sobre la importancia de mantener la integridad científica incluso en momentos excepcionales como puede ser la pandemia del COVID. Bueno, debemos preocuparnos o no, ¿cuántos casos hay de mala praxis? Bueno, todo apunta a que la mala conducta está creciendo y una manera de verlo es, por ejemplo, en las alegaciones que se han presentado a la Oficina de Integridad en Estados Unidos, que como veis aquí, del 7 al 12 creció y ha seguido creciendo. La otra manera de analizar otro parámetro que se considera es las retractaciones en las revistas, ¿no? En este trabajo estudiaron una serie de artículos del PubMed y vieron que efectivamente las retractaciones están aumentando. Pero claro, no todas son debidas a fraude, también hay por error, ha habido que retractar artículos muchas veces porque se comete un error, pero sí que es verdad que había también de mala praxis el 67%, el error solo era el 20 y tantos, y de esos, bueno, fraude era el 43%, la duplicación, que es una mala praxis, el 14%, y por plagio el 9,8%. Bueno, en un estudio que hizo también la ORI, bueno, pues encontró que más o menos había un 3% de investigadores que cometían FFP y que además, digamos que era lo mismo tanto en jóvenes como en senior, que era a lo largo de toda la carrera científica, y que eso era mucho mayor, o sea, el 2-3% para FFP, pero eso era mucho mayor para las prácticas cuestionables. Y bueno, pues por ejemplo, aquí tenéis algún dato en Suecia, pues de 46 alegaciones que vieron en el 2020, bueno, solo 4 eran culpables, las demás o no se han podido resolver. O sea que muchas veces se presenta una alegación de mala praxis y luego pues resulta que no es. Hay otras veces que sí que son. Pues cuás. Bueno. ¿Qué ha pasado? Bueno, es igual. Esto es un artículo, no sé qué ha pasado. Esto es un artículo reciente que ha analizado también, es un metaanálisis el más completo que se ha hecho hasta la fecha y han llegado a la siguiente conclusión. Como entre el 3 y el 4% de los investigadores confiesan haber cometido por lo menos una vez FFP, y eso es por lo menos el 15 o el 20% en las prácticas cuestionables.
Pero eso sí, cuando les preguntan sobre lo que han observado en sus colegas, las cifras suben y hablan de que han observado casi el 20% de FFP y el 50 y tantos% de prácticas cuestionables. A ver si esta se ve bien. Bueno, esto es precisamente un artículo de prácticas cuestionables, sobre las prácticas cuestionables en los Países Bajos, en Holanda. Y aquí, bueno, han contestado 6.800 investigadores y aquí parece ser que el porcentaje ha crecido. O sea, que fabricación y falsificación estamos en torno al 4%, mientras que el 51% confesaba haber cometido alguna práctica cuestionable. Es verdad que consideran que estos resultados, que son de este año, son mayores que lo que había en otros estudios previos. Esto nos lleva a la discusión de siempre, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De unas pocas manzanas podridas en la cesta o estamos viendo la punta del iceberg? Bueno, si nos fiamos de la imagen ideal de Merton del científico, los científicos que se desvían son anomalías y además el sistema se corrige a sí mismo, el mito de la autorregulación. Por otra parte, hay quien ve que el sistema es malo, el sistema tiene incentivos perversos que luego iremos a ver. Y claro, la ciencia se ha profesionalizado, es una carrera, y ya los científicos no solo buscan la verdad, sino que también aspiran a reconocimiento y a tener una carrera. Esto es un artículo que, ya que estamos en la jornada de Mujer y Ciencia, que levantó muchas ampollas y que fue muy criticado. Estudiaron a 228 individuos acusados de falsificación y de fraude y encontraron, bueno, que ocurría a lo largo de todo el estamento, de todo el intervalo académico, que no era mayor ni en jóvenes ni en senior, que ocurría siempre, y lo que de verdad que suscitó más polémica era que los 2/3 de los defraudadores eran varones, lo que excede por mucho al número de hombres que trabajan en ciencias de la vida, ¿no? Como os digo, este artículo ha sido muy, muy comentado y ha habido como un seguimiento. Bueno, no vamos a caer en los estereotipos de los que intentamos huir, ¿no? O sea, que ¿por qué va a ser el hombre más propenso a cometer fraude científico? Es verdad que los hombres, eso está demostrado, hay muchos más criminales que criminales femeninos. Es verdad que los defraudadores en general, hay muchos más en todos los campos, hombres que mujeres, pero no vamos a caer, ¿no?, en esto de la agresividad dominada por el cromosoma Y, que el hombre es más agresivo y la mujer es más tímida. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con la autora, con los datos que tiene este artículo, no se puede concluir nada y yo creo que el fraude científico pues es igual, lo cometen igual mujeres que hombres y lo que hay que tender es a que no lo cometa nadie, ¿no? Y en este otro artículo acerca de quién está dispuesto a denunciar, bueno, pues parece ser que las mujeres y los hombres están igual de dispuestos a denunciar, que es un tema muy fastidiado, ser un whistleblower, claro, os podéis imaginar que no es nada fácil denunciar a un colega. Bueno, ¿cuáles son los costes de la mala práctica científica o de estos escándalos científicos? Bueno, un primero y más importante es el daño que hace a la ciencia, el daño que hace a los científicos, que es un daño que no se puede estimar. Cada vez que hay un caso de fraude científico, pues retrocedemos muchísimo en nuestra valoración por el público en general. Pero bueno, se pueden también hablar de costes individuales, de la marca, financieros y los costes en la esfera clínica, que yo creo que son muchas veces los más desagradables, ¿no? Bueno, individual, puedes perder tu trabajo, por supuesto, te pueden quitar el título de doctor, incluso te pueden mandar a prisión. Hay quien piensa que eso es un poco exagerado, que para un científico el final de su carrera es si te echan o si te quitan la financiación, pero bueno, ha habido casos de científicos que han ido a la cárcel, ahora os contaré alguno. Los costes de la marca, claro, cuando
en una institución o en una línea de trabajo han aparecido muchos fraudes, pues eso devalúa y compromete la reputación de la marca. Hay costes financieros, por supuesto, tanto si sale positivo como si sale negativo, investigar un caso de fraude pues es un gasto que se podría gastar para otra cosa. Y lo peor es el coste en la esfera clínica, esta especie de seguimiento de la retractación que os contaré algún ejemplo. Como os digo, este también coreano, pero que trabajaba en Iowa, este dijo que tenía una vacuna para el SIDA y al final confesó que lo que había hecho es que había usado anticuerpos humanos y los había mezclado con células de conejo para decir que habían generado anticuerpos, no era verdad. Y bueno, por supuesto le echaron de Iowa y le condenaron a 57 meses de prisión, que no sé si cumplió o no. El daño para la marca, os he puesto este ejemplo de Paolo Macchiarini. Este era un médico que, bueno, un personaje verdaderamente increíble, que decía que había conseguido hacer cirugía, había trasplantado tráqueas artificiales utilizando células madre de los pacientes. Tuvo algún problema, se murió algún paciente, aparte de muchos otros. Y bueno, sin embargo, curiosamente, la Instituto Karolinska, le mantuvo en el puesto. Entonces, eso hizo muchísimo daño al Karolinska. El Karolinska es un instituto muy prestigioso de Suecia, es el que se encarga de los premios Nobel. Y bueno, tuvieron que dimitir un montón de cargos y eso consiguió que la valoración del Karolinska en Suecia bajara muchísimos puntos. Los costes financieros, encontré este artículo donde los evaluaban bien, pero tengo que decir que lo primero que me sorprendió fue que el investigador principal fuera Donald L. Trump. Y bueno, dije yo, por supuesto es otro. Además, por lo que he seguido luego, bastante anti-Trump. Y bueno, estos hicieron un cálculo de lo que costaba un único caso de una alegación. En su caso resultó que era verdad. Y bueno, claro, se puede estimar los costes directos e indirectos de la investigación, de las horas que se pierden, de lo que pierdes de becas que luego te dan. Y ellos calcularon que solo un caso podían suponer $525,000, que es mucho, ¿no? Y todo lo que investigó el ORI de Estados Unidos en 2020 supuso 75 millones, que bueno, si se gastan en investigación, pues sería mucho mejor. Y lo que os decía antes del problema de cuando hay un fraude científico y se transmite una idea, el daño que hace eso luego a generaciones sucesivas. El caso más paradigmático es el de Wakefield. Wakefield y sus colaboradores publicaron en Lancet. Lancet es una revista médica muy prestigiosa, que habían encontrado un síndrome nuevo en el que se ligaba la vacuna triple vírica, la de las paperas, la rubeola y el sarampión, con autismo. Entonces, que habían encontrado en los niños autistas que tenían trazas de este virus. Bueno, la verdad que eso se publicó en Lancet y hubo, bueno, muchas críticas porque ningún otro investigador encontró que hubiera este tipo de asociación. En el año 2004, 6 años después, ya los colaboradores de Wakefield decidieron que ellos se retractaban del trabajo, que no había estado bien hecho. A Wakefield, por supuesto, le echaron, era un médico británico, le echaron, pero hasta 12 años después el Lancet no retiró el artículo de Wakefield. Pero claro, el daño ya estaba hecho, ¿no? En esos años creció muchísimo el número de niños en el Reino Unido, sobre todo con paperas y con sarampión, porque la gente dejó de vacunar. Y este es uno de estos artículos o uno de estos fraudes científicos que la gente utiliza incluso hoy para negar la posibilidad de vacunarse. Ah, no hay que vacunarse, acordaros que producía autismo. O sea que yo creo que cuando hay un fraude científico en algo que tiene que ver con las ciencias de la salud es mucho más preocupante que en otras líneas de investigación. Y más recientemente también ha habido ya retractaciones con el COVID-19, tanto Lancet como el New England Journal of Medicine, que son dos revistas muy prestigiosas, han tenido que retractar en muy poco tiempo 3 artículos que tenían que ver con COVID. ¿Por qué? Porque estaban
bueno, todos, el autor principal era este tal Sapan Desai, que era un médico que le habían echado de su hospital. Consiguió fundar una compañía que se llamaba Surgisphere y ahí, bueno, decía que tenía datos de 100.000 pacientes que correspondían a 671 hospitales. Bueno, todo fue todo un fraude, se destapó, pero ya en cierta medida, como por ejemplo en el tema de la hidroxicloroquina, que ya sabéis que hubo un momento que se pensaba si podía ser útil para el COVID o no, bueno, pues como estos habían publicado que aumentaba el número de muertes, pues como que algunos gobiernos dejaron de investigar y bueno, te quiero decir que este tipo de comportamientos pues pueden hacer mucho daño al avance científico. Vamos a intentar analizar las causas por las que se comete el fraude científico, ¿no? Bueno, la competición por fondos, eso es verdad, o sea, ahí, bueno, y lo sabéis muy bien, hay algunos programas que la tasa de éxito no supera al 10 o al 20%, con lo cual hay una presión cada vez más grande para publicar, el famoso adagio este de publish or perish, pero dicho esto, esta teoría, ¿no?, de que al que más tiene más le dan y que the winner takes it all, pero yo, claro, siempre digo que eso es igual para todos, o sea, este entorno de extrema competición o de extrema competitividad es igual para todos los investigadores, mientras que hay unos que incurren en mala praxis y otros que no. Luego, también hay personas que pueden tener una personalidad fraudulenta, un narcisismo patológico, un afán por ser conocidos, ¿no? Y bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues claro, esto todo es más fácil decir que hacer, ¿no? Cambiar el paradigma de financiar la investigación presentando propuestas, difícil que alguien encuentre una alternativa, buscar modelos diferentes de financiación, alternativas para evaluar la calidad y para incentivar la calidad sobre la cantidad. Eso cada vez es más frecuente. Ya hace años en la Sociedad de Química Alemana no te piden el número de publicaciones y en muchos otros sitios te piden cuáles son las más representativas. Y en este contexto recientemente se ha firmado, bueno, ya es antigua la declaración de evaluación de la investigación, el DORA, que empezó en San Francisco, que ya lo han firmado 21.000 individuos de más de 158 países, en el que se reivindica que uno no se puede dejar influenciar por resultados anteriores ni únicamente por parámetros o por cifras, que lo que hay que hacer es, bueno, procurar evaluar siempre cada caso como si sin dejarse impresionar, ¿no? Y el ejemplo que ponía el primer secretario general del ERC era que las orquestas, por ejemplo, muchas orquestas no empezaron, la Filarmónica de Viena, entre otras, no empezaron a contratar mujeres hasta que no se hicieron las audiciones detrás de una cortina ciegas. O sea que por eso no hay que, el DORA lo que reclama es que hay que hacerlo de verdad, es mucho más difícil, caso a caso, y no decir, ah, bueno, este ya tiene varias, pues eso, al que más tiene, más le da el efecto Mateo, ¿no? También se pueden, pero bueno, hacer auditorías al azar de investigación o replicación de resultados. Esto está muy bien, pero ¿quién va a financiar? ¿Quién va a querer ponerse a repetir experimentos de otros? Sí que es verdad que hay algunas iniciativas, por ejemplo, la Fundación Arnold tiene una subvención para replicar algunos estudios de trabajos de cáncer. Hay una iniciativa de la reproducibilidad de Palo Alto, pero bueno, como os digo, es difícil, ¿no? ¿Quién va a financiar y quién va a querer trabajar en esto? Hay, por supuesto, una responsabilidad de las instituciones, pero lo mismo, claro, una institución, ¿qué puede hacer? Pues puede fomentar la buena praxis, pero no puede estar como un policía vigilando en cada laboratorio qué es lo que pasa, pero sí que tienen que tener una responsabilidad. Proteger a los denunciantes, claro, lo que decíamos antes, que encontrar una fórmula de que tú puedas denunciar algo sin que te cueste el puesto de trabajo. Y lo que sí que se puede hacer, que es lo que se hace y lo que yo creo que es lo más importante, que son los códigos de buenas prácticas y la formación.
Estas iniciativas se hacen y se pueden hacer y se están haciendo a nivel global, a nivel europeo, a nivel nacional, institucional y personal. Y yo empiezo por la personal, ¿no? O sea, esto de que la integridad científica es cosa de otros, no, la integridad científica es cosa de todos. Y cada uno a su nivel personal, si uno es un IP o un responsable de un laboratorio, un tutor, pues tiene que dar un ejemplo perfecto. Y si uno es pues, un joven que empieza su tesis doctoral, pues que procure hacerlo todo con el mayor rigor, apuntándolo todo, no decir eso, bah, no lo he hecho, pero estoy segura que hubiera salido si lo hubiera hecho. O sea, este tipo de cosas es lo que también contribuye a la integridad científica. En todo caso, como os digo, hay congresos de integridad científica, congresos mundiales, cada vez con más participantes. En el de Singapur se proclamó esta declaración de Singapur, que quieren que sea un poco como las tablas de la ley y que este póster cuelgue en todos los laboratorios para recordar a la gente que trabaja que tienen que hacer las cosas de manera íntegra. Y bueno, la última conferencia fue en Hong Kong, luego con la pandemia no ha habido más, pero sé que hay prevista alguna más. A nivel europeo, antes era la Fundación Europea de la Ciencia, ahora es Science Europe, y ellos han hecho muchísimas cosas en los temas de integridad. Está esta red europea de oficinas de integridad para la investigación. España no tiene una oficina de integridad para la investigación, pero el que acude a estas reuniones es el CSIC. Yo he ido a algunas cuando estaba allí. Y, por ejemplo, en el Horizonte 2020, en el Grant Agreement, estoy segura que en Horizon Europe va a haber lo mismo. Hay una cláusula en la que te dicen que te tienes que comprometer a seguir un código de conducta. Normalmente es el código europeo de la LEA. El código europeo de la LEA es un código de buenas prácticas que lo preparó la LEA. La LEA es una institución que reúne a 50 academias de 40 países. En muchos países, como os digo, hay ORI, en otros países no. En algunos hay un ombudsman. En todos los países ya cada vez más hay guías de buenas prácticas, códigos éticos en las universidades, en muchos sitios. Los ingleses, a mí me gustan mucho los ingleses cómo utilizan las palabras latinas. Han firmado el concordato. Para nosotros concordato es otra cosa. Para apoyar la integridad en investigación, lo han firmado todas las universidades inglesas y bueno, en España pues hay muchos códigos de buenas prácticas. Yo diría que el primero fue el del PRBB de Barcelona, después el del CSIC, que es muy antiguo, luego hay muchas universidades que tienen códigos de buenas prácticas y recientemente ya no, claro, se firmó la declaración de integridad científica que suscribieron el CSIC, la CRUE, que es la Conferencia de Rectores, y la COSCE, que es la Confederación de Sociedades Científicas. Aquí tenéis el Código de Buenas Prácticas del CSIC. La primera edición es del año 2011 y ahora se ha editado una versión nueva del año 2021. Y el CSIC también hace cursos, y no sé si alguno de vosotros ha participado. Hay un curso de buenas prácticas científicas que lo organiza la Fundación General CSIC. Yo soy profesora en ese curso, vamos ya por la edición 11. Puede apuntarse los institutos del CSIC. Es verdad que está muy, muy demandado, pero yo os aconsejo que lo hagáis. En EUKEMS también hemos hecho un curso online. El caso es que hay bastantes cursos online de integridad científica, pero en EUKEMS nos dimos cuenta que no había uno específico para química, por lo que preparamos uno específico para química, que es así, se llama Buena Química. Y bueno, es un curso que es gratis, que se puede hacer online, que son unos vídeos en inglés que tú más o menos te lo puedes adaptar a tu horario y que, bueno, si a alguien le interesa, pues también lo aconsejo. Bueno, y ahora ya para ir terminando, voy a hablar un poco del tema de las publicaciones, en las que también hay que respetar muchísimo la integridad científica. Plagio, bueno, no hace falta, está ya todo dicho. Es importante la definición de autores, lo que os decía antes, el ghost o el guest. Y claro, las publicaciones cada vez son más multiautoría, entonces tiene que haber alguien que se responsabilice de cada cosa. Para publicar no suele haber problema. Cuando hay una retractación, pues entonces sí, entonces todo el mundo, no, yo no he sido. O sea que tiene que haber una, bueno,
hay quien habla de que tiene que haber un garante de cada parte del trabajo. Y luego lo que sí, pero esto cada vez es más frecuente, hay como una taxonomía, y cada vez te lo piden más en las revistas, ¿no? Para evitar que alguien se meta de matute o que se salte a alguien, pues tienes que decir qué ha hecho cada uno, qué ha contribuido cada uno, y eso me parece que está bien para evitar estos otros autorías inmerecidas o autorías que faltan. Ahí está la COPE, que tampoco es lo que pensáis, es el Comité de Publicación Ética, y estos tienen guías para todo, para ser referí, para publicar, para ser editor, para retractaciones, y bueno, les voy a hablar ahora de algo que seguro que os habrá llegado, y si no, pues os irá llegando. Estas ofertas que recibe uno para ser editor de una revista, que bueno, normalmente se llaman predatory journals, revistas depredadoras o como las queráis llamar. Normalmente tienen unos nombres que se parecen mucho a una revista muy buena del campo, y bueno, esto está creciendo como la espuma. Entonces en Nature hicieron un trabajo que prepararon un currículum que no tenía por dónde cogerse, de una señora polaca. Además, la señora en polaco se llamaba la señora Fraude, o sea que también se podían haber molestado. Todo era inventado, no se podía seguir nada ni en Google, no había nada. Era un currículum que mezclaba ciencias sociales. Bueno, pues se molestaron en enviarlo a 120 revistas de las distintas categorías. En las revistas estas depredadoras, el 35% se lo aceptaron. En algunas de Open Access no tiene nada que ver con las depredadoras, o sea, nada que ver, el 7%, y en las del JCR no se lo aceptó nadie. Pero lo curioso es ver los comentarios, ¿no? Por ejemplo, los que se lo aceptaban. Bueno, como editor puedes publicar tus artículos sin ningún problema. Ah, si empiezas una nueva revista te vas a llevar el 30% de lo que ganemos. Y bueno, te ponemos sin ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Mientras que los que no mordieron el anzuelo, por así decirlo, pues claro, decían cosas muy razonables. Uno no se hace editor mandando un currículum para ser editor de una revista, pues uno tiene que haber demostrado un currículum de evaluador, haber participado como referee, etcétera, etcétera. Y lo otro que también creo que es importante es el peer review. La revisión por pares, que bueno, que todos nos va a tocar hacer, que la verdad es que cuando uno es editor y intenta buscar revisores, bueno, cada vez como hay tal inflación y tantísima demanda, pues casi todo el mundo renuncia y es muy difícil encontrar editores, pero lo que yo creo que es mejor es que uno renuncie a revisar un artículo a que luego no se haya hecho correctamente, ¿no? Y esta es otra cosa que prepararon en Science que me resulta muy, muy interesante. Prepararon 304 versiones de un artículo que se refería, pues eso, a un fármaco maravilloso, y lo que hicieron era, bueno, pues una molécula X que se aísla de un líquen Y, inhibe una célula cancerosa Z. Bueno, la conclusión del trabajo era que la molécula X era un potente inhibidor del crecimiento celular y, por tanto, una droga prometedora. Bueno, ¿qué estaba pasando? Pues que la molécula en cuestión la disolvían en una grandísima cantidad de etanol, con lo cual lo que estaban viendo era el efecto citotóxico del etanol, y el grupo control no. Y luego pues ponían lindezas como que el efecto era dosis dependiente, cuando veías en la gráfica que había 5 órdenes de magnitud. Bueno, pues 157, la mayoría de los depredadores, claro, lo aceptaron, 98 lo rechazaron y 36 pusieron, bueno, tenían dudas científicas, ¿no? Con esto que quiero decir que cuando uno sea referee, que lo haga muy cuidadosamente, porque luego veréis que ha habido revistas importantísimas que se han tenido que retractar de artículos, o sea que yo creo que la integridad es importante a la hora de ser referee. Y otra cosa también que hay que huir es de la hipérbole, ¿no? O sea, esto de que, bueno, porque uno tenga una molécula X que inhibe una célula tumoral in vitro, no se puede decir que tengas un fármaco prometedor. Pues, ¿por qué? Porque os resumo aquí los pasos que hace falta para sintetizar un fármaco. Bueno, hay una fase preclínica
donde se diseña y sintetiza los compuestos, una primera fase donde se evalúan in vitro en distintas especies animales, si tienes suerte haces pasas a la escalada, tal. Si te autorizan la fase clínica, tienes aquí otra vez otras tres fases clínicas, una en voluntarios sanos, otra en pacientes, otra ya multicéntrica, con doble ciego. Si tienes mucha, mucha suerte, la FDA o la EMA te aprueba el fármaco. Con lo cual, decir o publicar que porque tienes aquí un compuestito que es capaz de inhibir aquí en un cultivo celular un tipo de línea tumoral, no se puede decir que tienes un fármaco prometedor para el cáncer ni para nada, porque estos son el tipo de cosas que luego la prensa recoge y entonces, bueno, se levantan falsas expectativas. ¡Ay, aparece una cura para el Alzheimer, aparece una cura! Y dices, no, están en fase preclínica, anda que no queda todavía para llegar a esa conclusión. Y termino ya con un ejemplo que es paradigmático, que es el de Jan Hendrik Schön. No sé si alguno ha oído hablar de él, se ha escrito incluso un libro sobre él, que se llama Plastic Fantastic. Este publicó que había conseguido un transistor orgánico cuando trabajaba en los laboratorios Bell en Estados Unidos. En 2001, bueno, pues era un autor, publicaba como un super artículo cada 8 o 10 días. La prensa le encumbró, iba a ser el futuro premio Nobel, era una lumbrera. Bueno, el caso, y esto tiene que ver un poco con el mito o la realidad de que la ciencia se corrige a sí misma, ¿no? El caso es que los que trabajaban en el campo empezaron a sospechar, ¿no? Y si os interesa, hay un documental magnífico de la BBC donde se ve cómo le van pillando, si me permitís la expresión. Bueno, el caso es que empezaron a dudar de 25 artículos, se estableció un comité y, bueno, tuvo que retractarse, ahí es nada, de 6 Science y 7 Nature. O sea que ya te vale. Le echaron de la sociedad alemana, le echaron de los laboratorios Bell y lo que os decía antes, ¿no? Al final le quitaron el título de doctor. Yo hice mi postdoc en la Universidad de Constance, no coincidí con él ni en la línea ni en el tiempo, pero claro, él cuando hizo su tesis en Constanza no hizo nada malo, era todo íntegro y todo bien. Empezó a plagiar o a ser defraudador cuando estaba en Estados Unidos, pero la Universidad de Constance dijo que no, que ellos no. Y lo han, bueno, esto se acaba de resolver prácticamente, han peleado en los tribunales, ya sabéis lo de Alemania, los Länder, los federales, los no sé qué, y al final le han quitado el título de doctor. Y bueno, como dice ahora Sir Philip Campbell, estos casos de Hendrik Schön y de Juan Wosuk, bueno, pues ponen de manifiesto la responsabilidad en la mala praxis que bueno, que en cierta medida es un poco de todos. Por supuesto, nada que ver, el que más es el autor y los coautores, que los coautores también muchas veces, por supuesto, los editores, los referees, porque claro, ¿qué referee ha visto los 6 Science y 7 Natures de Schön? Y bueno, también las agencias financiadoras, las instituciones que los contratan y los medios, porque muchas veces los medios de comunicación encumbran a un científico, hacen de él pues un héroe nacional y luego pues es un defraudador, ¿no? Y bueno, termino con este artículo que ha aparecido este año, que habla del pasado al presente del fraude científico. Bueno, la conclusión es que ha aumentado dramáticamente en los tiempos recientes. La mayor o la razón principal es el incremento exponencial de investigadores que no ha ido paralelo a un incremento exponencial en la financiación y claro que eso ha llevado a una competición extrema y una presión insoportable que, bueno, pues que hace que la gente cometa actos de FFP o de mala praxis. Yo insisto que ese entorno es el mismo para todos. Y todos estamos sometidos a presión, todos tenemos que publicar, pero bueno, unos incurren en la mala praxis y otros no. Y luego también una serie de factores más bien técnicos, que eso también ha contribuido a que ahora se detecte más el fraude, ¿no? Bueno, ahora mismo es más fácil defraudar, ahora tú puedes manipular una imagen, no digamos plagiar un texto, mucho más fácil, pero también es mucho más fácil que te detecten. Entonces, claro, ahora la manera de detectar el fraude pues es mucho más sencillo, ¿no? Y bueno,
termino con un mensaje, ¿no? Yo creo que independiente del género o del sexo, todos debemos contribuir a la integridad científica. No debemos pensar que la mala praxis no existe y, como os decía al principio, yo creo que esto es, sobre todo, no es cosa de otra gente, es cosa de uno personal. Si cada uno en nuestro pequeño ámbito, en nuestro laboratorio, en nuestro grupo de investigación, hace las cosas de la manera más rigurosa posible, entonces, bueno, yo creo que no habrá ningún caso de mala praxis y todos podremos defender que la investigación y la ciencia se hacen de manera completamente íntegra. Y nada más. Muchas gracias.